Miren, estas florecitas son flores de las montañas. Es donde ellas crecen, nacen. Y uno tiene que venir a buscarlas para poderlas apreciar. Miren, vine al lugar donde estaban construyendo la carretera que se está arreglando y así es como va quedando. Bueno, pronto les haré otro video para saber cómo va la construcción de esta preciosa carretera. Gracias al Estado por pensar en todos los conductores. Aquí hay un pequeño precipicio. Y quise mostrar para ver si ustedes pueden apreciar allá poquito el agua que llega hacia abajo. Así es como se alimentan estos preciosos arbolitos. ¿Qué les parece? Miren nomás. Por eso ellos sobreviven y tienen esta belleza para que nosotros la disfrutemos. Miren por acá. Estos pinos en las alturas. Hermoso. Preciosa la madre naturaleza. El pino les saluda. Quiero mostrarles aquí un pequeño arroyito, precioso arroyito le llamo yo, porque él alimenta todos estos lindos arbolitos por acá. Y ahora vine a ver a la reina de la montaña, le llamo yo, porque es una planta hermosa. Cada año la vengo a visitar y este arroyito la alimenta y ahorita la voy a mostrar. Miren qué precioso lugar. ¿A poco no se le antoja venir a ver este arroyito? Aunque es muy chiquito, muy sencillo, pero él es hermoso porque alimenta a todos estos arbolitos, sus raíces. Miren, aquí están estas bellas rocas. Ahorita ya vamos a llegar donde está la reina. Yo le llamo la reina porque es una reina. Miren, esta plantita echa una flor hermosa, preciosa. Miren, ahorita le voy a mostrar, ya está en broto. Ya no tarda en reventar la flor. Yo tengo como unos 10 años más o menos viniéndola a visitar cada año. Vengo a mirarlas, tengo recuerdo de ella, fotos cuando ella está en flor. Miren qué preciosa. Y ahorita les voy a acercar la cámara para que vean qué preciosura. Miren cómo están los brotitos, miren. Así está en broto. Creo que para el fin de semana que viene va a estar ya floreando. Espero mostrarles la reina. Yo le llamo la reina de la montaña. Así es como yo le puse a ella. Ustedes pueden ver que está como sequita, pero no está seca. Ese es su color de ella. Miren qué precioso. Esto le ayuda a protegerse del frío y del hielo. Cada árbol tiene una protección de la naturaleza del frío. Miren, qué hermosura de flor. Viajé de lejos para venir a agarrar una toma de una letra hermosa que está por acá. A ver si la pudieran apreciar ustedes también. A ver si puedo decir el nombre. Golden Bell.
Hermosa letra. Hermoso pueblo de mucha tranquilidad. Trae recuerdos preciosos. Ay, vamos a ver la letra otra vez. ¿Qué tal, Lire? Ahí está. ¿A poco no se le antoja ver esta letra de cerquita? ¡Saludos! Quiero mostrarles las plantas que generan energía eléctrica. Miren, qué hermosura. Gracias a esas personas que hicieron este trabajo. Y estemos cómodos. Miren qué bonito está el río. Precioso lugar. Se siente una paz tranquila por acá. Pero también con mucha precaución, porque estoy en orilla de carretera. Miren, esta es una montaña. Se ve como cerca, pero estoy muy lejos de ella. Yo le digo las gemelas porque hay otra por acá. Vamos a ver si el ente lo puede apreciar también, agarrarlo, alcanzarlo. Miren, aquí va. Ahí se mira por acá y aquí está la otra montaña. ¿Qué les parece, lindas señoras, este paseo? Espero que les guste.